dead. When the spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David did. I will dance, I will dance, I will dance like David did. I will dance, I will dance, I will dance like David did. The spirit that is yours, that we brought our song, your dance so cold that I'll be. The spirit that is yours, that we brought our song, your dance so cold that I'll be. Ese domingo que hay una tumba vacía, amén, y que tenemos el poder del Espíritu Santo moviendo nosotros por solo un sacrificio. Canta juntos con nosotros en esta tarde, hermanos. Por siempre.
levanto de ahí, yo me levanto con él. I remember when you took me out of my grave. Hay una tumba ya vacía. Así es, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, oh, cantamos aleluya, tire, cantamos aleluya. El Cordero ya venció, cantamos aleluya a ti, cantamos aleluya, oh, oh, cantamos aleluya. El Cordero ya venció otra vez, cantamos aleluya, así es, cantamos aleluya en fe, cantamos aleluya. El Cordero ya, ya venció todo, 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 cada pecado, cada batalla,
Oh, cada cepo, Él ya lo quebró, Él ya lo quebró. Cantamos, 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 aleluya. Cantamos, aleluya. Oh, cantamos, aleluya. El Cordero ya venció. Osar, en Donatejas, cantamos al en templo de amor, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. El Cordero ya venció. No más, cantamos. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Como pueblo unido. Cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Última vez. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cordero ya venció. Oh, si tú sabes que Él ya venció, dale un fuerte aplauso en esta tarde. Señor, nos recordamos que es más que una canción, que es nuestra realidad, que estamos viviendo tu victoria, que estamos viviendo en tu sacrificio, que estamos viviendo debajo de tu poder y de tu voluntad. Y nada va a permanecer contra de ti, Señor. Porque tú ya venciste, tú ya ganaste. Ya estás sentado a la diestra del Padre y vas a venir por tu pueblo. Vas a regresar no como cordero, pero como león. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos tu venida. We will wait for your return, King Jesus. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor. Como dice tu palabra, el espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Spirit and the bride say, come, Lord, come. Love.
Contigo quiero.
clama al Señor esta tarde. Oh, clame hacia el Señor esta tarde. Oh, levanta tu voz. Este es tu tiempo, este es tu espacio. Oh, para clamar a Él. Unidos como familia, con una sola voz. Quiero a ti.
tuyo, el poder tuyo es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y tuya es la gloria por siempre. A este domingo, Rey, tuyo es el reino y tuyo el poder, y tuya es la gloria por siempre. Cielos abiertos, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Porque tuyo es el reino y tuyo el poder, tuya es la gloria, así es. Tuyo es el reino y tuyo el poder, y tuya es la gloria por siempre. Just a voice is tuyo. Señor, el deseo de nuestros corazones aquí como en el cielo, que tu voluntad sea cumplida nosotros en Templo Hermosa en este domingo. Lo que tú has preparado para nosotros específicamente en este domingo, decimos sí, Señor. Sí, Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre y por siempre. No hay otro rey que es comparable a ti, no lo hay. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino. Se lo vas a dar, dele alabanza. Él es digno de toda la gloria, toda la honra, el poder. Desde ahora.
A Dios, no hay otra cosa aquí más que venimos a adorar a Dios y bendecir su nombre y darle gracias por lo bueno que Él ha sido. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Si no ha sido bueno con usted, para reclamarle. Y aquí Dios se te pasaron dos, así es que a ver qué haces con ellos. Pero Dios es bueno, amén, hermanos. Así es que en esta tarde yo quiero que usted venga con esa disposición. Hermanos, no vamos a predicar mucho, solamente 6 horas y luego de allí ya nos vamos para la casa, como usted quiera. Pastor, va a meter los ojos de allá, creo que los dejé ahí. Vamos en esta tarde. ¿Cuántos vienen esperando algo de Dios? ¿Sí? ¿Usted viene con esa expectativa? Ah, dije, pues ¿dónde están? Pues los estaba puestos. Pastor. Bueno, qué bueno. ¿Cuántos están contentos? ¿Están alegres? Voltense ahí con el que está enseguida, dígale, Dios te bendiga, hermano. Solamente mírele, dígale, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Come on. No estamos enojados ni nada, y que esa máscara no haga mucha diferencia, sino solamente ahí que nos ayude ahí un poquito. Amén, hermanos. Porque si esto sí es bueno. A mí todo el tiempo me gusta que cuando a la sí, usted va riéndose contento a la pulga y anda que la boca, oiga, se le abre hasta las orejas. Y luego va en la tienda, donde quiera que ande, y todo el mundo alegre. Y cuando llegamos a la casa de Dios, se acabó el gozo, se acabó la alegría. Ahora estamos muy serios. No, hermano, ¿sabe dónde debe estar alegre, contento y riéndose y gozoso? Es aquí en la casa de Dios. En la mañana hablábamos que lo que tienes, hermanos, un creyente, lo primero que tiene es amor y tiene fidelidad y tiene comprensión. Y tiene una alegría incomparable, hermanos. Y debemos de tener esa alegría. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vamos a cambiarle aquí poquito. Le voy a gritar. Sí, Señor, amén, amén. ¿Trajeron sus Biblias, hermano? Sí, trajo su Biblia. Vamos, mientras que nos arreglan el mic, vamos ahora. Levante su Biblia para arriba, sí, levántala. ¿Sí? Y vamos a estar un poquito de pie, no mucho. Ahorita nos vamos a sentar. Diga, en esta palabra de Dios, todo el tiempo hay una respuesta para mí. Hay una palabra para mi espíritu. Diga, hay sanidad para mi cuerpo, porque el Dios que yo sirvo, el Dios que habla esta Biblia, es el que mira por mí todos los días. ¿Usted cree que Dios se le olvida de usted? No, no, de ninguna manera.
Y vamos a abrir nuestras Biblias bien rapidito ahí en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Y vamos ahí a estar hablando en el verso 7, 8 y 9. Estuve esta semana y estuve mirando y me llamó mucho la atención esta palabra de Dios, porque de veras que es importante lo que Dios habla, nos enseña y nos dice. Todos los días, cuando usted quiera que Dios le hable, no espere un profeta o una profeta, no espere que alguien venga y que le traiga palabra. No, abra la Biblia y léala, y Dios te profetiza y Dios te habla. ¿Cuántos lo creen en eso, hermano? En la mañana hablábamos de eso, cómo la palabra de Dios profetiza, y nosotros debemos también de profetizar. Segunda de Corintios 4, 7. All right. Cuando lo tenga, diga un fuerte gloria a Dios. Yo voy a leer aquí en voz alta porque no le alcanzo hasta allá. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién. De nosotros. Y en el verso 8 dice, ¿qué dice el verso 8, hermanos? Todos juntos, el verso 8, ¿qué dice? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El verso 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos se sienten en triunfo? ¿Cuántos se sienten con poder? Venga lo que venga, haga lo que haga, no importa. Mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él me guarda y me bendice, y Él no me deja caer. ¿Sabe usted que Dios no lo deja caer a usted? No, no nos deja caer. Vamos, ora, Padre, en este momento, Dios mío, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa de adoración. Alabo tu nombre, Dios, y te doy gracias, Dios, por esta bendición que tú nos das. Te pido, Señor, que tú seas con tu pueblo como todo el tiempo lo has dicho, Dios, y no solamente lo has dicho, lo has probado, lo has actuado. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermanos. Seguro que sí. Cuando venga a la iglesia, diga un fuerte gloria a Dios para que asuste el diablo y se vaya. No que se vaya a sentar ahí con usted. No, 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 que se vaya. Así es que es bien importante. Vamos en esta tarde bien rapidito, hermanos, y vamos estar tomando en cuenta, me llamó mucho la atención porque Pablo mencionaba esto del vaso del jarro de barro. Y estaba yo mirando esto, hermanos, y me llamó mucho la atención. ¿Sabe qué tema le puse? Un vaso de barro, ¿sí? Y le puse ahí chiquito pero picoso. Chiquito pero picoso. Y lo que empieza Pablo aquí hablando, hermanos, fue una manera de entrevistar y de enseñarnos de la grandeza de nuestro Dios. El por qué menciona a Él es esta palabra, hermanos, pero dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro, le voy a decir qué es lo que yo voy a estar tomando el punto. Este tesoro está hablando del poder del Evangelio de Jesucristo. En vasos de barro. Y la razón que usa Pablo este término, porque en los tiempos del Antiguo Testamento no había vajillas de plata y de oro como hay ahorita que yo y usted tenemos. No, no, no. En ese tiempo, hermanos, el barro era muy entrevistado entre la familia, entre la gente, especialmente gente humilde. Y me voy a lanzar poquito. Voy a decir esto por los pocos mexicanos que hay aquí. En México, ¿cuántos se acuerdan donde cocinaba su mamá y su papá? Donde, si usted se acuerda, ¿verdad? ¿En qué cocinaban? ¿Qué cocinaban? Y estando yo mirando esto, ¿cuántos se acuerdan de las cacerolas de barro? Y dicen, oh, what's that? ¿Qué es eso? ¿Dónde se chifa? ¿Dónde se conecta? No hay dónde cargarla. Por favor, en la espalda. No, no se crea. Entonces, yo me acordé y me estaba acordando a mi madre. Mi madre
era una mujer que todo el día, desde la mañana ella cocinaba y ella estaba todo el tiempo al tanto ahí en el asunto. Y tenía un jarro así, mira, así, gordo así. Y ese jarro era muy conocido porque ese jarro era para el caldo. Un caldo de res, oiga, que levantaba muertos esos caldos. Miren a todo. Y había una cacerola, así. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, se acuerdan de las cacerolas de barro? Háblate la mano y se acuerdan, porque ya son puras gringas ahora, ya no hay casa. Pocos mexicanos. Era una cacerola así, donde se hacía la sopa, el fideo. Oiga, mande. Cazuela. Cazuela, gracias, hermana. Ahí está una mexicana. Gracias, hermana. Cazuela. Cazuela. Y sabe que, me acuerdo que mi mamá en la mesa tenía un cántaro con agua. ¿Cuántos han tomado agua de cántaro? ¿Dónde la mamá se ha tomado agua de cántaro? Yo te quiero despertarlos poquito porque ya se nos olvidó todas estas cosas, ya pura vajilla y todo el asunto. Había un cántaro así que tenía mi madre y así de grandecito, lleno de agua. Y usted pasaba y ese cántaro todo el tiempo se miraba sudando. Oiga, y usted tomaba el agua. No, hermano, no tenía que ser agua purificada. De veras, de veras. Y así teníamos en nuestra casa. ¿Cuántos se acuerdan que si en su casa había de eso, hermano? A lo mejor no había, a lo mejor ni los conoce. ¿Conoceremos eso, hermano Panchito? Entonces, yo me acordaba, pero ¿sabe qué? Esas vajillas serían de barro, pero nos decía mi madre, vale más que la laven con cuidado porque si me la estrellan, me los echo. Así era el asunto. No, agarramos aquella cosita, hasta la abrazábamos para lavarla y todo porque no queríamos que le pegara nada. Y así era como se trataban esas vajillas. Entonces, lo que está hablando aquí Pablo ahora nos va a enseñar a mí y a usted lo importante, hermano, que es esa vasija de barro. Entonces, se menciona que en la casa de Dios había vasos de honra, vasos de oro y vasos de plata, y había vasos de barro. Entonces, nosotros somos vasos de barro. Diga, yo soy vaso de barro. ¿Por qué razón? Porque un vaso de vidrio, si lo pone al lumbre o algo, se quiebra. Y si pone un vaso de oro o de plata, pues se derrite y de aquí a que lo enfríe de vuelta va a ser algo terrible. Y en el barro tenía una cosa, hermanos, que se usaba de una manera, le cuente todo el tiempo a través de eso usando ese barro. Entonces, Pablo, mirando estas cosas, como se trataba tan importante ese jarro de barro, el Espíritu Santo le iluminó. Y dice, y ahora nosotros, somos ese vasito de barro. Bueno, hay unos que estamos vasote grande, pero somos vasitos de barro. Entonces, esos vasitos de barro, en ellos contienen el poder de Dios. ¿A quién tiene usted en su corazón? Cristo. ¿Y quién mora, hermanos? ¿Qué le llamamos el que trabaja con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Imaginen lo que hay dentro de cada uno de nosotros. El poder de la gloria de Dios aquí en la tierra. Hermano, seas chiquita, seas grande, seas rica, seas pobre, mientras que tengas al Señor Jesucristo, está ese poder de la gloria de Dios en tu vida. Tenemos un poder grande. Y el diablo sabe lo que usted tiene. Por eso es la lucha que el diablo tiene con nosotros, porque sabe bien que nosotros, hermanos, nos quiere deshacer todo el tiempo. Está luchando para quebrar nuestra vida, para deshacernos. Es por eso que en el verso 8 y en el verso 9 usted va a mirar lo que Pablo va a mencionar ahorita, lo que sucede con nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí ahorita hemos pasado por problemas, por situaciones, por dificultades, por enfermedades, por pruebas, por luchas, por tantas cosas que en ocasiones sintemos que ya no podemos. Amén, hermano. Pero en esta noche yo vengo a decirte y vengo a despertarte y vengo a clamarte y decirte, hermanos, que dentro de nosotros mora el poder y la gloria de nuestro Dios.
Dijo Pablo, lo mencionó Pablo como oro. Somos un jarrito donde mora y donde hay oro. Tenemos oro. Es el evangelio de la palabra de Dios que mora en nosotros, en este vasito de barro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando Pablo mencionaba esto, hace una recordatoria, dijo, y Pablo mencionando como introducción, Pablo mencionando estas cosas de los creyentes, de que somos como un vaso de barro. A veces experimentamos situaciones tristes, difíciles, aflicciones en ocasiones, inquietudes que pasan por nosotros, hermanos, que a veces no sabemos qué hacer. Hay debilidades, hay enfermedades, hay problemas. El cristiano constantemente, hermano, lucha todos los días, luchamos todos los días por las debilidades que pasan por nuestros cuerpos, por las situaciones difíciles, pero el amor de Dios no deja de ser y el amor de Dios nunca se acaba dentro de nosotros. Amén. Por eso lo menciona que es como ese barro. Y menciona y dice, pero tenemos en este tesoro un vaso de barro para que la excelencia, note hermanos, la grandeza de lo que está hablando Pablo aquí, la excelencia. Servir a Dios no es cualquier cosa. Tener a Cristo no es cualquier cosa. Aquí Pablo lo mencionó, es una excelencia. O sea que es lo mejor de lo mejor y que no hay otro Dios aquí en este mundo. No hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermano? A veces que el enemigo nos quiere traer, hermano, sentirnos miserables, pero ¿sabe qué? En ocasiones se equivoca cuando nosotros empezamos a clamar a nuestro Dios. El cristiano, hermanos, debe de saber que muere en ellos el poder de Dios. Claro que viene la debilidad en ocasiones, claro que en ocasiones suceden estas cosas, pero brota el poder y de la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas. Anímese, hable. Predique, enseñe, mencione usted algo de las grandezas de Dios. Yo nunca había experimentado algo tanto hasta cuando yo me enfermé. Y de veras, hermanos, digo todo esto porque aquí lo habla. Que pasamos por dificultades, seas pastor o no seas pastor, seas lo que seas, vamos a pasar por ahí como quiera. Porque, hermano, no podemos ser exceptos, hermano, de todo lo que pasa aquí. No sé cuántos de ustedes han enfermado gravemente o estuvieron graves, pero ¿sabe qué? Muchas veces, hermano, parece que estamos solos o algo abandonado, pero Dios está en todo el asunto mirándonos qué está pasando. Dios está al tanto de lo que sucede en nosotros. Si Dios te tiene que limpiar la sangre, Dios te limpia la sangre. Si Dios te quiere sanar de esa espalda, Dios te sana. Pero ¿sabes qué? Tienes que pedirlo y creerlo y decirle, Señor, yo quiero ser sana y yo quiero ser sano. ¿Cuántos creen que Dios le sana, hermano? Amén. El Señor lo hace porque yo tuve esas experiencias de lo que usted quiera. Entonces el apóstol Pablo cuenta, hermanos, el contraste que hay para nuestra vida, hermanos, como vaso frágil. Una vasija de barro no tiene poder, no es fuerte, no es que qué barro que la avienta usted y rebota y se viene y la cae de vuelta en la mano y todo. No, nada de eso. Si se le cae, se le quiebra. Así somos de frágiles nosotros, pero mire la confianza de Dios que deja que su presencia repose y se manifieste en nuestras vidas. Wow. En la mañana en el estudio de la escuela dominical hablábamos sobre esto, que qué importante es tener una comunión con nuestro Dios. Amén, hermano. Que es donde se manifiesta la grandeza del Señor. Y en nadie se manifiesta el Señor, solamente en aquellos que abren su corazón y le dicen, Señor, ven a mi vida. Y sabe que lo primero que hace el Señor, te sana, te limpia, te quita todos esos pecados que traes. Y el Señor te vuelve a ser una persona nueva. Y lo primero que deposita en ti es el amor de Dios en tu vida.
Yo no sé cómo eran ustedes antes de ser salvos, pero por la carita que teníamos antes, oiga, traían los caras de machete, que nadie, todos nos tenían miedo. Todos nos tenían miedo. No, no, no te metas con la señora porque no, hombre, está bárbara. Yo creo que se carga pistola. Yo qué sé. De veras, había unas hermanitas bravías. Y ahora no, ya, ahora ya que son salvas, lavadas con la sangre de Cristo, hasta se parecen a la Virgen de Guadalupe, no, no están, mire, a todo dar. Hey, eso está bueno, igualmente que los hombres, ¿verdad? Igualmente que los hombres. No éramos los que somos sobristas, si usted supiera de nuestras vidas. Entonces la manifestación sublime, escúcheme esto, la manifestación sublime del poder de Dios es lo más frágil y está en lo más débil, pero vienen las circunstancias donde viene a luchar esto en contra de ellos para aplastarnos o hacernos o separarnos de Dios, pero se manifiesta la grandeza de Dios otra vez en los vasos de barro y la gloria de Dios es exaltada otra vez. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones? Es más, ¿qué broncotas traes ahorita? Que a veces que en ocasión hicimos chivas, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a salir. A veces que pensamos que cuando nos enfermamos vamos a estar enfermos toda la vida, bueno, hay ocasiones que no, hay ocasiones que no. Hermano, déjeme decirle, hermana, déjeme decirte, joven, déjeme decirte, que hay un Dios tan grande, hermanos, que tú sin saberlo, Él está actuando todos los días. ¿Sabe usted, pastora Belén, que si hubieran querido eliminarla a usted, sabe usted que ya lo hubieran hecho? Pero a que no sabe usted por qué no pueden. Porque es hija de un gran rey. ¡Aleluya! Y este Dios vela por sus hijos. Vela por ellos todos los días y el poder de Dios se manifiesta sobre nosotros. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que han querido hacer daño y hacer problemas a las personas, a los creyentes? En ocasiones buscan la manera de, hermanos, de hacer un mal, pero en ocasiones no lo han podido. En el punto número uno vamos a mirar algo, hermano, que Dios es con nosotros. Pablo declara esto como un tesoro en un vaso frágil, pero lleno de la gloria de nuestro Dios. Vamos a Romanos 8:31, por favor. Romans 8:31. Y we're gonna read up to 33. Del 31 al 33. Y vamos a mirar esto bien rapidito, hermanos. Qué importante es en nosotros. Yo no sé tu vida cristiana, como te has sentido, si has sentido de que ya no hayas la puerta, a lo mejor ya estabas pensando cambiar de iglesia, irte a otra, buscar una iglesia donde no haya problemas. ¿Habrá alguna iglesia por ahí que no haya problemas, hermano? Y si hay una, no vaya. Hello. ¿Sabe por qué? Porque los problemas los tenemos nosotros. Pero aquellos que le sirven a Dios con todo su corazón y que de veras, hermanos, están metidos con Dios, quiero que sepa, hermano, que sí hay luchas, quiero que sepa que sí hay pruebas, hay ocasiones que sí hay enfermedades, pero en todo ello no vamos caminando solos. Dios va caminando con nosotros. ¿Cuánto lo cree que Dios camina con usted? Vamos a empezar ahí, hermanos, ahí en Romanos 8:31. Y vamos a leer ahí, pastor, me lee por favor ahí del verso 31 al 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¡Wow! ¿Quién nos va a juzgar? Porque hay ocasiones que se levantan falsos, hermanos. Hay ocasiones que se levantan mentiras. Hay ocasiones que hablan de la gente.
Pero sabiendo que no es cierto, hermanos, Dios nos guarda, Dios nos protege. Y aquello que aventó el diablo, aquella basura de estas personas que se dejaron usar, desgraciadamente, pero Dios nos protege y nos guarda. Dice, si Él nos limpia, Él nos justifica, dice, ¿quién es el que pueda a nosotros juzgarnos? ¿Quién? Hace la pregunta, ¿quién? ¿Habrá algo? No, porque mi Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier problema, no importa lo que sea. Dios, hermanos, es nuestra guardia, nuestro protector, nuestro guardador en todo. Yo así lo creo. Yo ahora que iba ya a salir de donde me había puesto, ¿verdad? Porque estaba enfermo. La enfermera me dice, si usted se va ahorita, dijo, usted en 2 horas se muere. Y dije, ay, juezo. Le dije, está bien. Yo respeto lo que tú dices, porque eres enfermera. Pero tú no sabes lo que yo siento y tú no sabes a quién yo sirvo. Dijo, pues diga lo que quiera. Dijo, usted no va para ninguna parte. ¿De veras? Y le hablaron al pastor, va. Tu papá si quiere salir, pero ¿sabes qué? Vete comprando una botellona de oxígeno, que este hombre lo va a necesitar. Y pensé yo, ¿para qué quiere yo oxígeno? Sí. ¿Nada? Yo nunca tuve problemas con mis pulmones, hermano, hasta ahorita, hasta la fecha, gracias a Dios. Y toca que la enfermera de la noche era otra negrita, pues no viene y me dice lo mismo. Oiga, y dije, diablo cochino. Pero Dios me sanó, hermano. Un hombre, un ministro, un apóstol de México, no sé dónde era, oró por mí desde donde él estaba. Y sentí yo la presencia del Señor. Y no la sentí en todo el cuerpo, sino más solamente en las coyunturas de mi cuerpo, todas las coyunturas, espalda, brazos, piernas. Y cuando acabó con todo, quedé, ¡wow! Hasta le dije a mi nuera Belén, mándame más comida porque creo que voy a tener más hambre ahora. El asunto se puso bueno. Y Dios me sacó. Y me echaron para afuera, hermanos, y nomás me quitaron las agujas, me quitaron todo. Y me levantaron de la cama y dijo, pues ya puede irse. Me mandaron en pijamas y sin chanclas ni nada, nomás, órale. No le voy a contar el resto para que su imaginación le eche a volar a usted. ¿De veras? Así fue. Y me dijeron que yo no iba a restar mucho. Dijo, nosotros te vamos a mirar muerto aquí enfrente y no te vamos a atender. Dije, no, ya no vuelvo, ni muerto vuelvo aquí. Y para la honra y la gloria de Dios, hermano, hasta ahorita Dios hizo algo tremendo en mi cuerpo que hasta ahorita yo me siento, hermanos, tremendamente y físicamente bien, porque el poder y la gloria de Dios allí estaba y se manifestó en medio del problema, de la situación. Yo quiero decirte que si tú vienes enfermo y crees que Dios te sana, Dios te sana. Pero tienes que creer. Volviendo de vuelta otra vez allí a 2 de Corintios, el capítulo 4. Miren el verso 8, hermanos. Dice en el verso 8, dice que estamos atribulados en todo. Pausa. Atribulados en todo. ¿Ha visto una persona atribulada? Y dice allí que en todo. Yo no sé por qué estás pasando tú o qué te sucedió o por qué estuviste pasando por cosas. Y dice que atribulados en todo. Y yo he visto personas atribuladas. Aquí en nuestra iglesia miramos personas entrar, hermano, por estas puertas, personas atribuladas con nervous breakdown, ready to go to the hospital because they didn't feel good. But they came in a time with the power of God and manifest so powerful. When that lady, we pray for her, man, she got up, she got healed, and she went away. Y until right now, she's still feeling good. Pero eso es cuando tú tienes que creer. Ya cuando viene y dice, pues a ver qué.
Bueno, pues chanza. Chanza es la que te pega en los cachetes. ¿Cuántos creen que Dios les sale, hermano? Tiene un milagro, hermana Vicky. Ahí está la hermana Vicky, ese del vestido, ese cuadrito. O sea, Dios es una cosa tremenda. Mi hermana Vivi y en otros hermanos aquí, que qué barbo que Dios ha hecho cosas tremendas, hermano. Y Dios lo hace, sí, pero el diablo nos hace pensar en ocasiones que se está acabando el poder de Dios, que ya el evangelio, aún decimos, ya no es el mismo de antes. No, el que no es el mismo de antes eres tú. Pero el evangelio sigue siendo el poder de la gloria de Dios aquí en esta tierra. Sigue siendo el grandísimo poder que el diablo sabe bien, hermanos, que él no puede hacer nada. ¿Cuántos lo creen? Ay, hermano, poco hay diablo. A veces que hasta a lo mejor comen contigo y ni cuenta te da. ¿Usted cree que el diablo está cansado? No, hermano. Aquí Pablo mencionó que estamos atribulados en todo. ¿Más no qué? ¿Más no qué, hermanos? ¡Angustiados! ¿Cuántos de ustedes han visto una persona angustiada? ¿Alguien? Levanta la mano si ha visto una persona angustiada. Yo he visto personas angustiadas. Por nada lloran. Y llega usted y les hay, ¿qué tiene? No sé qué siento, pero algo raro. Y ahí está moqueando todo el tiempo. Son personas angustiadas. Cualquier cosita, ¿y qué te duele? Pues ni sé, ¿qué tienes? No sé, ¿dónde te duele? No sé, pues ¿qué tienes? No sé. ¿Has visto eso? Y a veces que hasta decíamos hasta, me siento raro, que algo me está. Hermano, son personas angustiadas que muchas veces no es la enfermedad, sino es la área espiritual que estamos luchando, que sintemos como que nos decaemos. Y hay personas que he orado, que me dice el Señor, ora por eso, y ya ella me dice, o él me dice lo que tiene. Le digo, no, no tiene nada, tú estás bien. El Señor me dice, sí. Hay otros que me dice el Señor, no, ni ores por él, ahí déjalo, está bien. Porque, hermanos, así es la cosa. Y Pablo menciona todas estas cosas que le pasaron, angustiado, en apuros, mas no desamparados. Imagínense lo que está hablando Pablo aquí. ¿Por qué razón? Porque él pasó por todas esas cosas. Él pasó por allí. Él sufrió. Él fue angustiado. Él lloró. Él se sintió desamparado. Hermano, los mismos ministros lo querían matar. Lo apedreaban. Y era una cosa tremenda lo que pasaba cuando el apóstol Pablo sufrió estas cosas. Pablo dice que cuando somos nosotros, hermanos, en momentos difíciles y le ponemos aquí en aprietos, yo no sé cuántas veces usted ha pasado por aprietos, donde dice, ay, de esta no voy a salir, de esta no me voy a escapar. Y de repente, hermano, sucede algo y Dios hace un cambio. Dios trae una respuesta, Dios trae una sanidad, Dios te fortalece, Dios te hace cambiar de pensamiento y te dice, no, 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 solamente aclama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Gloria al Señor. Podemos recibir de Dios estas cosas. La palabra de Dios es poderosa. La palabra es poder. ¿Cuántos lo creen? Entonces Pablo, lo que estaba aquí hablando, hermanos, era algo cierto, había sucedido. Miren lo que el salmista mencionó en esto. Vamos al Salmo 37, bien rapidito. Salmo 37, del verso 24 y 25. El salmista tuvo estas experiencias. Si alguien tuvo experiencias en eso, fue él. Entonces, en ocasiones nos sintemos, hermanos, que vienen necesidades de que decimos, ahora sí, de aquí no nos van a sacar. Nosotros hace tiempo para atrás tuvimos un problema con el IRS.
y querían que les pagáramos nosotros $37,000. Y nos dijeron, si ustedes no los tienen, vamos a poner esta propiedad de venta, agarramos el dinero y ustedes se quedan con el resto. Así, y vinieron a la oficina diciendo eso. Otro día, el Señor pone en mi corazón que vayamos a la oficina a hablar con ellos y me dice el Señor, no hay nada. Así fue todo. ¿Y sabe qué? No sucedió nada. Todo lo que les venimos pagando fueron $300. Pero qué tremendo. Usted sabe que el RIS no está jugando. Pastor, va a medir una vez más, por favor. Y vamos a mirar aquí Salmo 37, del verso 23 al 25. ¿Qué dice allí, por favor? Porque Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Amén. Aquí entro yo, ahí entro yo. Joven fui. Pero Dios nunca nos ha dejado. Ya tenemos 32 años pastoreando y hasta aquí, el Señor ha sido con nosotros. Han pasado como unas 4 generaciones por esta iglesia y la mano de Dios todavía sigue en pie. Y lo que nos dijo hace 32 años, haga de cuenta que apenas nos lo dijo ayer. Y la gloria del Señor todavía. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor te quiere bendecir? Come on. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle ese fuerte aplauso al Señor. El salmista dice ahí bien clarito, hermanos, el verso 24. Y cuando el hombre cayere, ¿qué dice? No quedará postrado. En otras palabras, nosotros no vamos a caer. Nosotros no vamos a caer. Entonces, es bien importante, hermanos, que yo tenga una aseguranza. Diga, yo tengo una aseguranza. Y no es de aquí del valle. La aseguranza que tenemos es nuestro Dios. Porque Él nos cubre toda. No solamente una parte. Todo. ¿Cuánto lo cree, hermano? En todo nos cubre nuestro Dios. Y al iba y dice, si no me lo cree, enférmese a ver qué le pasa. No se va a enfermar. Somos bendecidos de parte de Dios. Somos guardados de Dios. Cuando Pablo mencionaba esto, decía yo, qué tremendo esto que habla Pablo. Todo lo que tuvo que haber sucedido y todo lo que iba a haber pasado. Y hemos pasado, y sí es cierto, hermanos, sí hemos pasado por apuros. Hemos pasado por necesidades. Yo creo que todavía estás pasando por problemas en tu casa. Porque muchas veces vienen los problemas a través de los hijos, de las hijas. Mire, hermano. Yo cuando le pasaba algo a un hermano o algo que sucedía, yo le pedía bastante a Dios. Le decía yo, Señor, guarda a mi hijo y guarda a mi hija, Señor. Claro, ¿verdad? Con toda la iglesia. Pero mis hijos. Dice yo, Señor, por favor, guárdamelo. Yo oraba, hermano. Yo le pedía mucho a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es bien difícil cuando un padre o una madre ve a la hija o al hijo sufrir, el padre llora. Sufre, la madre, no se diga la madre. La madre hace lo que sea por su hijo. No importa que sea el más feo el huerquito, pero como quiera la mamá lo quiere. De veras que sí. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor conoce el corazón de esa madre. Pero hay hijos que en ocasiones, o hijas que en ocasiones tienen que pasar por proceso para que reconozcan y respeten a mami. Y respeten a papi. Y claro, respeten a Dios. Qué importante es esto. ¿Cuánto lo creen así, hermano? Porque aquí la angustia no está diciendo que viene para una persona que es sola. No, no, no. La angustia viene para personas. Hay muchos que tienen familiares. A mí me quiso
no tribular, pero me quiso hacer sentir mal cuando mi esposa se enfermó. Y yo oraba a Dios y yo oraba por ella, las noches, en la madrugada, lo como sea. Y hasta que algo trató en mi corazón y me dice, hey, tranquilo, todo está bien. Y gracias a Dios, mi esposa no está, que qué bárbaro, pero ella está en casita bien, comiendo y engordando. ¿Qué preocupación puede haber ahí? Claro que la atendemos como reina, la atendemos de lo mejor que se puede. Entonces, hermano, hay ocasiones que no podemos evitar cosas que sucedan, pero sí podemos pedirle a Dios. Y si usted siente, hermano, que hay algo que le está ahí dañando, molestando, usted párese firme y dígale, Señor, tú sáname, sáname, Dios. Pablo dice que cuando se manifiesta estos poderes, hermanos, y que quieren hacernos dañar, hacernos sentir que Dios no está con nosotros, pero hermanos, se dan cuenta que el poderoso de Israel todavía mora también en nuestras vidas, aunque nosotros no seamos israelitas. El poder de Dios, hermano, en ocasiones, hermano, el enemigo nos persigue de una manera, hermanos, porque piensa que estamos desamparados. ¿Se siente usted desamparado, desamparado? Hoy en esta noche queremos orar por usted. Que usted no se sienta desamparado. Usted ya no es huérfana ni es huérfano. Tenemos un Padre todopoderoso que todavía, todavía, hermanos, ahí está sentado en su trono, hermanos, velando por nosotros. Gloria al Señor. Oh, hermano, gracias a Dios que tenemos este Dios tan lindo, y gracias a Dios que no se parece al Bura, al Dios Bura, porque está feo el Dios Bura. Pero este Dios que tenemos está tremendo, este Dios. Perseguidos, pero no desamparados. Yo dejé de pensar en eso. Mire, en ocasiones en nosotros como creyentes pasan pensamientos en ocasiones que nos hacen sentir que nosotros estamos desamparados. Y hay veces que decimos, ¿por qué a aquellos no les pasa nada y todo me pasa a mí? ¿Por qué yo siento, me siento que estoy como sola o solo? Cuando el enemigo viene, hermanos, y hace lucha con nosotros en una manera de hacernos sentir que estamos solos, que estamos desamparados. Yo, hermanos, yo dejé de pensar así hace mucho tiempo, porque he pasado por unas que usted no tiene idea. Y sí, sí le he dicho, Señor, yo sé cuando yo la riego, pero sé cuando tampoco no la riego. Dios, si te place ayudarme, aquí estoy. ¿Y sabe qué oro, hermano? Yo digo, Señor, si es el diablo el que me está peleando a mí, tú dame poder, dame autoridad para yo conocer qué es y yo echarlo fuera. Yo le peleo al miserable ese. Yo lo echo fuera. Satanás va para afuera en el nombre de Jesús. Y todo dolor de cabeza, de espalda, hermanos, azúcar en la sangre, hermano, todo en el nombre de Jesús tiene que salir porque hay poder en Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Tremendo. Porque tenemos que hacerle frente, tenemos que hacerle lucha. A veces quisimos, ay no, viejita, fíjate que ya pienso que a lo mejor ya el otro mes ya no voy a estar. Ay, empieza a llorar y llore la pobre esposa. No, hombre, todavía le dura 20 años más. No, mi viejo, así, mi hijita, tal vez, échale ganas. Ay, Dios, qué bárbaro. Hay una hermana que yo le digo esto y le dije, no, mi hermana, si ya se me llegó todo y mi número ya llegó, vámonos recio. Me dice la hermana, ya cállese, hombre, ya no diga eso. Digo, ¿por qué? Dijo, porque no diga eso. Es ministro, es pastor, usted no diga eso. Pero si mi número ya llegó, mejor se da la vuelta y se va porque no me quiere escuchar. Bueno, ni modo. Pero sí, de veras, nosotros no deberíamos decir nada de eso. Porque nuestros días están contados, dijo el salmista, pero por Dios, por Él están contados. Mi padre tiene 98 años y yo no había podido ir para México. I'm a gringo, I'm from the USA, don't worry about it. Pero voy a mandar a arreglar mis papeles.
Y y yo me iba al pastor, le dije, vamos, porque si acaso me agarran, pues ahí de perdido me llevas chicles a ver qué haces. Y fuimos para allá, yo y el pastor va a mirar a mi padre, 98 años. Y nos ve y nos dice, mijo, todavía me faltan 2 años. Le digo, ay, papi. Y sí, así estaba. ¿Y sabe qué? ¿A qué fuimos? A orar por él. ¿Y sabe qué? Él se entregó al Señor, se entregó al Señor. Él confesó a Jesucristo, está el pastor el testigo, y dije yo, ahora sí, Dios. Ahora sí, si quieres llevártelo, Dios, es cosa tuya, pero hay es bronca de él y tuya. Entonces hay ocasiones, hermanos, de que yo no quiero que usted se desanime, no se sienta mal, no se sienta caída, no se sienta de que en ocasiones de que, ay, iré a la iglesia o no. Si no la queremos matar, nomás le queremos dar buena palabra. Hello. Usted viene aquí a ser fortalecida, a ser fortalecido. No viene otra cosa. No viene porque solamente porque la fama que tiene. No, no, simplemente a recibir de Dios. Lo que menciona Pablo aquí es algo bien cierto, hermano, que pasamos en ocasiones que sintemos que caemos al piso y parece que el diablo nos arrastra en veces. Pero hoy en esta noche su palabra nos dice que estaremos ahí tiraditos, pero no vencidos. Hello, come on, ya voy a terminar, hermano, ya no me faltan 20 versos. El siguiente es en el punto número, en el verso 9, dice perseguidos, mas no desamparados. Dice derribados, pero ¿qué? No destruidos. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque esto me pasó en la vida pagana. Pero hay ocasiones que sí sintemos como que caemos ahí y dice, estaremos caídos, pero no estamos vencidos. Mientras que el Señor muere en nuestras vidas, usted no va a caer, usted no va a arrastrarse, usted no va a tenerle que besar las patotas al diablo ahí de ninguna manera. Usted puede levantarse y aclamar a Dios y Dios nos escucha. ¿Cuántos saben que Dios le escucha, hermanos? Sí, sí, Dios le escucha. Vamos una cita más y ya termino. En el Salmo 116, versos de 1 al 4. Mire lo que el salmista experimentó y habló también, sintiendo, hermano, porque recuerde que al salmista lo quisieron matar, al salmista lo persiguieron, al salmista lo quisieron pedrear, hasta el mismo suegro se lo quiso echar. ¿Eh? ¿De veras? Entonces el salmista pasó mucha dificultad. El mismo hijo juntó como unos 50 varones, algo así, para ir atrás de él, para hacerle daño a su padre. ¡Qué tremendo! Pero dice que cuando iba el hombre, este muchacho, quedó colgado del cabello que tenía. Oiga, una cosa tremenda. Entonces, qué tremendo es, hermanos, saber de la grandeza de Dios. Por favor, ¿qué dice allí, pastor? Salmo 116, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice. Amo a Jehová, pues he oído mi voz, mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Señor. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces este sufrió todo el tiempo y batalló todo el tiempo, pero sabía que Dios estaba con él. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días, no solamente el domingo o el sábado, en todos los días. Verso 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Zoel, angustia de dolor que había yo hallado. Verso 4, y entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma.
No tiene que ser la noche, no tiene que ser la iglesia, no puede, no tiene que ser donde quiera, donde tú te hinques, donde tú aclames, donde tú le pidas, Dios te va a contestar. ¿Cuántos saben, hermano, que Dios le va a contestar? Yo no sé qué experiencia usted haya tenido, pero hermanos, nosotros hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto el poder de Dios. El poder sanador, el poder milagroso, la profecía, hemos visto todas estas cosas. Tremendo. En nuestra iglesia había una joven, una niña que tenía algunos 12, 13 años y le daban ataques epilépticos. Y cada vez que le pegaba eso, a esta niña se la tenían que llevar para el hospital. Y en un domingo estábamos ahí y a esta niña se enferma y estaba casi mero atrás. Y me dijo el Señor, diles que la traigan. Trajeron la niña bien enferma enfrente del altar. Oramos por esa niña. Y esa niña, mire, fue levantada luego, luego. Ahorita ya no es una niña, yo creo que tendrá como unos 24 años. Pero Dios hizo una obra tremenda que nos quedamos, wow. Y los papás se quedaron, ¿verdad? Ahorita ellos ya son pastores también. Pero se dieron cuenta, hermanos, que el poder de Dios se manifiesta porque se manifiesta. Yo quiero decirle en esta noche, yo quiero que usted se vaya contenta. Ya deje ese temor. Suelta esa duda. Yo siento aquí personas que tienen una... un espíritu de dudas, que ven algo y sienten que algo va a pasar, hermano. Reprenda eso, no es de Dios. Porque Dios hace la obra. Dios te sana. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo no sé de cuántas de estas cosas de los que nombramos has pasado o estás pasando o no sabes qué hacer. Pero en esta noche o en esta tarde,